Caracol Radio, el pulso del fútbol. Iván Mejía, Hernán Peláez. Invita a Shell Rimula. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol. Los estamos saludando en este día 5 de septiembre. Esto avanza la carrera y con muchos correos. Fútbol, por supuesto, novedades. Don Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Muy bien, señor, le tengo ya un regalo que le conseguí en Madrid. Mañana con mucho gusto lo podrá reclamar, que es el anuario de Marca. Y me mandaron de ñapa una revista en catalán del Barcelona que usted por seguramente la entenderá. Perfecto, yo le dejo aquí un artículo muy bueno al diario El País sobre Jacinto Faquetti. Eso se llama canje. Muy bien, señor. Sí, señor. Claro, Alexander, ¿cuál fue la última vez que un torneo le costó el puesto a los dos técnicos de Bogotá? Ay, no, eso sí. Pero yo creo que sí se ha dado, ¿no? No, pues claro que se ha dado. Yo creo que Mauricio, sí. Dígame, ¿qué técnico terminó el año y al año siguiente estaba? Es más fácil. No, pero a mitad de torneo. Ah, a mitad de torneo. Sí, que salgan los dos técnicos de Bogotá. ¿Cómo pasó ahora? No. Bueno, seguramente. No, pero no tengo aquí el dato a la mano. No, pero los oyentes nos van a ayudar. Señor, a Bedoya no le sacaron amarilla, dice don Mario Álvarez. Bueno, nosotros. César Adrián Arias. Las ganas y el amor propio que pusieron los muchachos de la América para empatar, ojalá lo hubieran tenido en otros partidos. Buenas tardes. Comentario de los titulares de la prensa argentina de ayer. Mire, nadie cuidó el ano. Todo por el ano. Dos tiros hechos por el ano. Nos ganaron por el ano. Mauricio Gardillo, le sacaron jugo al... No, y lo peor de todo es que uno fue por el ano y el otro fue de caca. Bueno, muy bien, señor. Qué horror. Fue un partido de materias fecales. Señor, por favor, esta es la hora del almuerzo, tranquilísimo. Sí, no, pero ¿qué hace? Así se llama, el uno le llama caca y el otro le llama el ano. Orlando Manrique nos quiere saludar. Me informaran cuánto pudo haber ganado la selección Colombia si hubiese quedado campeona del mundo en USA 94, ¿no? No. Pues eso estaba establecido, no. El campeón se llevaba un paquete de dólares. Henry Contreras. No, yo Brasil, claro. ¿Cuál fue el último extranjero bueno, defensor central, que jugó en Millonarios? Van Twin. Estoy de acuerdo. Van Twin. Y eso hace ya su rato. Pero muchos años. Van Twin llega en 1982. No me diga. Claro, después vinieron Cufaro ruso, uno que se llamaba Falaski. Sí. Bonilla. ¿No estuvo Charri. Ancheta también? Ancheta también vino, pero no cuajó. No. Sí, yo creo que el último fue Van Twin. Como en Santa Fe, el último marcador central extranjero bueno fue Balbis. Como en América, el último gran extranjero fue Balbis. Exactamente. Balbis, y antes había estado Pascutini. Y Pascutini, el viejo Pascuto. ¿Qué pasó con el regreso de Iván René Valenciano? Pregunta Jaime Villanova, ¿no? Yo creo que fue un regreso discreto, apenas acomodándose a su nueva estructura anatómica. Javier Londoño. Qué linda frase. Dice, cuatro ilustres que pasaron por Colombia. A ver. El Pájaro Juárez dirige al Atlético Talleres de Perico. ¿De dónde? De Perico, dice Javier Londoño, no sé. No, eso sí, no, era en el norte. Daniel Teglia, al Douglas High de Pergamino. Ah, Teglia, que fue puntero izquierdo de Junior y de Santa Fe. Hugo Esmaldone, dirige al Social Español. Ese estuvo por Bucaramanga, fue Esmaldone. Y Pablo Chinchulín Centrone, al Sportivo Italiano. Todos del ascenso argentino. Yo le traje un libro, usted no consiguió datos. ¿Cuáles datos me trajo? Le traje un libro sobre la B de Argentina, están todos los datos. Ah, sí, estaba Centrone. ¿No lo buscó? Sí, lo tuve ahí, linda la foto. César Giraldo. Hay que darle el premio a Gerardo Bedoya por ser el más de más juegos hizo en el torneo, ¿no? Pero si es que no le mostraban amarilla, señor Giraldo. Hombre, tampoco le... Francisco Ladino, escuché en la radio que hinchas del fútbol que parquearon sus carros en un barrio cercano al país, al salir del partido se encontraron con que los vehículos habían sido llevados al patio de Álamos. Le quiero contar que Caracol avisó sobre las 4 de la tarde a los que tenían los carros en las bahías, pero era tarde ya. Estaba montando. Si el sector no hay señales que expresamente prohíben el parqueo, se está cometiendo un atropello contra estos ciudadanos. Sí, señor. Ignorancia de la ley por parte de la policía o voracidad motiva la necesidad de reportar un número fijo de infracciones entre grúa, parqueadero y multa para la Secretaría de Tránsito. Al ciudadano les pujan de casi 300.000 pesos. Pero vale la pena anotar esto. Viene un clásico. Va a haber mucha afluencia de público. Entonces sí la debiera la Secretaría de Tránsito advertir. Mire, no se puede estacionar. Hay unas letras grandototas con una P cruzada. No se puede. Pero si no ponen aviso, que gasten la plata en los avisos siquiera. Por lo menos en algo. Sí, hombre. ¿No es cierto? Okay. Los señores Niembro y compañía aceptaron la supremacía que tiene Brasil. Bueno. Eduardo Guerrero.
Desagradable impresión. Mire este técnico, mire este correo, Hernán, que es muy interesante. Dice don Eduardo Guerrero: una desagradable impresión se tiene que haber llevado el nuevo técnico de Millonarios con el comportamiento de los jugadores de algunos jugadores de ese equipo. Entre otros, Bonner, Siciliano, Bedoya. Juan Carlos Osorio viene de un fútbol donde el árbitro no se le dice nada después de que sanciona una falta. Es otra cultura. ¿Qué será más difícil? ¿Que Osorio eduque a los jugadores o que termine adaptándose al mal comportamiento? ¡Qué buen correo, señor! No, le toca educarlos, pero mire... Pero hay unos que el loro viejo no aprende. Bonner ya está en la vida que va a aprender. Y Siciliano y Bedoya que van a aprender comportamiento. El bolsillo ayuda. Mire, escuché a Castrilli hablando del arbitraje del partido Brasil-Inglaterra. Hombre, y él decía, lo que pasa es que el árbitro inglés tiene otra medición distinta. Allá se chocan los jugadores violentamente, pita la falta si hay que pitarla, pero sigue el juego. O sea, no es esa lloradera y esa señaladera y esa... ¿no? Eso mismo, Hernán, lo que dice don Eduardo Guerrero es absolutamente cierto. Allá pito, yo veo fútbol inglés, Hernán, y allá no van con esa reclamadera y esa molestadera. Se acabó allá. Ya, entonces, aquí, ¿cómo le parece a este hombre, Juan Carlos Osorio, con tantos años en el fútbol de Inglaterra, llega aquí, comienza a ver a Siciliano reclamando porque sí, porque no, comienza a Morales viendo llorar, haciendo expulsar? El hombre debe estar muy preocupado con eso. Lo mismo que don Camilo Mejía me dice, nos escribe y dice lo mismo. Gabriel Fernández, definitivamente la clase y la educación no se compran en una tienda. No, para nada. Yo también recibí un mensaje sobre el caso de Morales que... No, Fernández. De Fernández, que hágame el favor. No, por eso le digo, eso le toca a los... Por eso decía yo ayer, que alguien nos ha escrito, que trabajaran una hora y en la otra hora se sentaran a educarlos, a explicarles. Jorge Castro, por ejemplo, dice que Gabriel Fernández es un perfecto adefesio, un arrogante, un bárbaro, un provocador, no contento con manejar toda la artimaña del equipo Real Cartagena, dedicó a insultar a los jugadores del Tolima, especialmente a los de raza negra. Golpeó y arañó, sí, como una mujer celosa, un integrante de la defensa civil que atendió a un compañero suyo, agredió de palabra y físicamente a un fotógrafo, así como a la terna arbitral. Yo creo que el señor Fernández debe salir reportado y muy duro, en el tribunal. A ver si a punta de multas y de suspensiones le quitamos esa coronita que cree tener pinturita. Tranquilícese, que en cambio don José Adán no regaña. Ustedes fueron los únicos que no se dieron cuenta la cantidad de pito en contra de Millonarios hasta que el Caldas empató. No, lo que pasa es que hubo una cantidad de faltas. Estaba ganando, el equipo se vio acorralado, pegaron amarillas. Claro, y en 15 minutos le metieron amarillas y roja. Pero la roja de Bonner, eso sí no tiene, ¿cómo le dirá yo? El victimismo de los dos equipos de Bogotá hay que desterrarlo. No podemos seguir patrocinando que los dos equipos de Bogotá no armen buenos equipos, no logren ganar nada y encima todo era una lloradera contra los árbitros. No lo podemos seguir patrocinando de victimismo. La FIFA acaba de sacar una norma o aclararle a los árbitros: jugador que señale o pida tarjetas para... Eso fue la UEFA, Hernando. No, bueno, la UEFA. Pero yo creo que eso lo va a acomodar la FIFA porque hoy... Lo vamos a acomodar todo. Es que se volvió también que los partidos es... ¡Ay, sáqueme la amarilla, Peláez! ¡Sáquenle roja a fulanito, a campo! No. Vamos a jugar al fútbol, a la pelota. ¿Quién merece de todos estos mencionados la tarjeta roja? Es una pregunta que dejo. Fernández. Para ustedes, ¿cuál es el mejor técnico de Colombia en la presente? Si nos vamos a los resultados, los dos técnicos son Pinto y Bernal. En ese momento sí. Sí, esos son los dos técnicos del momento en Colombia. ¿Y Quintabani, que es el campeón? Pero ya me escribieron. En el equipo, desde que llegó Quintabani, apenas Nacional ha marcado 2 goles. O sea, sí. Claro, porque es el campeón, pero fíjese que ya le empiezan a caminar a Quintabani. Juan Manuel Carvajal, Johan Manuel Carvajal, nos ha llamado mucho la atención el balón de Nike con el que se juega la Copa Nizal. Parece ser un balón muy liviano que permite unas trayectorias indescifrables para los arqueros, lo que ha permitido ver una buena cantidad de goles de larga distancia. Hola, Iván, yo no me acuerdo de esto. Don Carlos Castro dice que en el Mundial nosotros hablamos de un libro que criticaba el periodismo show de Fox Sports. Yo no me acuerdo. Ya sí me acuerdo. Ese libro es de un periodista argentino que se llama Sergio Levinsky. Tiene el apellido de la señora amiga de Clinton. Doña Mónica. Sí, Levinsky. Mónica le entra, bueno, a rodillas, ¿no es cierto? Señor. Arrodillada toda hora, Mónica. Señor. Sergio Levinsky se llama. Le voy a conseguir a don Carlos el nombre del libro. ¿Ella irá mucho a la iglesia? Ay, hombre, porque sabe poner de rodillas. Miguelito Díaz, se pone así, Miguelito. Bueno, tiene 22 años, hincha del Internacional de Milán. Quisiera que comentaran desde su perspectiva qué concepto les merece el jugador fallecido Giacinto Facchetti. Bueno, hoy toda la prensa del mundo, Iván. Del mundo. Y hay una nota lindísima, ¿sabe quién? El de Miguel Ángel Santoro, un arquero que fue Independiente.
y que jugó las finales contra Inter. Le dejo con Mafe un artículo que apareció en el diario El País, escrito por un periodista muy bueno, Diego Torres, hablando, cuenta unas cosas simpáticas, por ejemplo, de Peiro. Peiro decía era un hombre muy callado, Facchetti. Él sabía que el liderazgo del grupo lo ejercían Mazzola, Luis Suárez y yo. Claro. Pero, y todos creíamos que él era el verdadero líder. Pero cuenta, por ejemplo, la historia de cuando Elenio Herrera dijo, no se metan con Facchetti, que va a ser el mejor marcador del mundo, el mejor lateral del mundo, y que él comenzó a salir, algo que no era muy usual. Iván, y un detalle, llegó a ser presidente del Internacional de Milán. Sí, en Europa existe eso, ¿no? Claro, tantos jugadores. Se le da premio a aquellos jugadores emblemas, se mantienen la institución, se le respeta. Por ejemplo, ahí está Franco Baresi haciendo curso, va a ser un hombre muy importante dentro de la institución, en el Milán. Iván, cuenta Santoro una anécdota. Parecido aquí. Óyame, Iván, cuenta Santoro esa anécdota de que Bernabo, el puntero de derecho, le tocaba por la zona de Facchetti. Y que entonces ese Facchetti salía al ataque y salía al ataque. Entonces Santoro le gritó a Bernabo, Bernabo, marcalo, dijo, pero cómo, si cuando me doy cuenta me dejes el viento, tipo ya pasó. Era fue un rápido. Jugador, oiga, pero hoy se reconocen calidades humanas básicamente de Facchetti, ¿no? Bueno, Lucas Maldonado, furioso con la Nissan Suramericana, esa copita tiene mucha mafia y lo peor es que Fox anuncia la recopa entre Boca y Sao Paulo, no, pero como si fuera la gran final de América, como el ganar Libertadores fue el equivalente a ganar esa farsa. Iván, don Lucas, es muy serio usted, no me parece, me parece que la recopa tiene su importancia. Tiene su importancia, pero si hay que decir una cosa, Iván, el mejor evento es la Copa Toyota Libertadores. Sin duda alguna. Sí, eso. Lo otro puede que algún día. Claro, como en Europa es la Champions, pero está la Recopa y está la otra y la Copa de la UEFA. Señor, mire, no todo puede ser igual, ¿o sí? Si no. Me permite usted una pausa en el Pulso de Caracol. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Aquí hay una pregunta, Iván, de don Víctor Acosta desde Manizales, que es curiosa. A criterio de ustedes, históricamente, ¿quién ha tenido mejores nóminas, el Pereira o el Once Caldas? Yo diría que el Pereira ha tenido, Iván, una característica muy, muy nacida o muy recibida de los paraguayos, ¿no? En una época, yo creo que eso ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, pero digamos, pero en una época el Pereira sí fue el Edén para todos los paraguayos. Sí. ¿Por qué es que Pereira se parece a Asunción? No sé, pero lo cierto es que fue el refugio, digámoslo así, de grandes jugadores paraguayos, reconocidos. Muy buenos vinieron. Jugadores mundialistas vinieron, López Fretes. Ahora, en Marcelino, el Once Caldas ha habido cada crano, cada jugador interesante. Primera gran delantera del Once Caldas, Botero, Velitas, Pérez, Galarza, Mirabel y Núñez. Esos tipos jugaban. No, yo me acuerdo de esa de Velázquez, Lobatón. Chorizo. Forastieri, equipo jugaba muy bien. Y otra, la última. Son dos equipos con unas tendencias futbolísticas muy diferentes, ¿no? En Manizales. En Pereira gusta la garra, la lucha, el temperamento, y en Manizales hay que ser artístico. El fútbol arte. Imagínense, si Javier Giraldo, el que lleva el de Manizales, y él necesita 50 toques. El fútbol arte se llama, señor. Sí. No artístico. Y quiero anotarle que pero le quiero decir que la única vez que no hicieron fútbol arte, en unas pocas veces que no hicieron fútbol arte, ganaron. Sí. Pero yo tengo en la memoria tal vez la última buena delantera, que fue Gallego, Ramón Orlando Gómez y Toño Ríos, que eran tres. Sí, esa era muy buena. Bueno, señor. Dani Rosoff. Esto daría para mucho rato hablar. Sí, al final de cuentas no dijimos cuál, ¿no? Es que es muy difícil, Iván. Se acomoda, llévame en esa acomodada, Peláez. No, es que ¿cómo hacemos? Sí, es muy personal, muy usted particular. Usted dijo una cosa muy cierta. Sin jugar bonito, como le gusta en Manizales, ganó el Caldas la Copa. Y fue campeón. Pereira no ha sido campeón. Ahora, yo conocí Pereiras muy buenos. Aquel Pereira de López Fretes que tenía a Gustavo Santa, tenía a Tato González. ¿Cuál es ese Pereira que tenía al paraguayo? A uno de los paraguayos. ¿A Benicio? A Benicio y a Valdés. Pero hubo otro que tenía, el que pasó por el Cali. Del Puerto. A Aristides del Puerto. Muy buenos. En la anterior oportunidad manifesté sobre que... ¿Me deja leer el correo que comencé ya con el nombre? Donny Rosoff. ¿Cuál es el nombre? Donny Rosoff. ¿Qué dice Rosoff? El semestre pasado, escuchando el programa, oí que América tenía 5 patrocinios comerciales, potenciales. ¿Y qué paró eso? ¿Qué debemos esperar los hinchas? Mientras esté la ley Clinton, no hay nada que hacer. Exacto. Aunque viajó el señor Rodríguez con los jugadores a cobrar el billete. Sí. Fernando dice simplemente, me sigo ratificando, Basílico González es el único que desde hace mucho tiempo ha hecho algo en Santa Fe. Bueno, muy bien. Habla de título, me imagino.
Se me perdió el nombre, señor. Dice, ¿cómo le parece la idea de que cuando un jugador sea expulsado, en el siguiente juego su equipo deba de colocar un jugador menos en el banco de suplentes? Ejemplo, a Medellín le expulsan a Mao y a Morantes y en el próximo partido Medellín podría tener el banco solo a 3 suplentes de los 5. No. A mí no me gusta su idea, señor Rojas, para nada. No me gusta para nada. No. Yo cambié las reglas del fútbol y yo no creo que puedan cambiar las reglas del fútbol para eso. Ahora hay que hablar así. Hola, desde San Pues, hacía rato nos escribían de Sucre. El año entrante tenemos equipo en la primera vez sin Celejo Fútbol Club. Bueno. Y desde Pereira nos escriben, dice, a propósito de odontólogos. Sí. Maturana 1. Sí. El mexicano Hugo Sánchez. ¿Hugo Sánchez era odontólogo? No. Era Mejía Barón. Manuel Mejía Barón. Edwin Congo. Congo, sí. Marino Klinger. Sí, señor. Y si no estoy mal, un profesor que tuve en la Javeriana, llamado Jaime Cuesta, fue jugador Jaime directivo. Cuesta, claro, Jaime Cuesta, claro, odontólogo, que fue arquero de Millonarios, señor. Y fue presidente de Millonarios y encargado. Pues, balón muy livianito, ¿no? Sí, Harold Amilcar Vera, oyente fiel del Pulso, hincha del Cúcuta. El Cúcuta es líder de la reclasificación. ¿Con cuántos puntos se asegura el equipo a la Libertadores? No, eso falta, hay que ver lo que hacen los demás. Hay que esperar. Y que su amigo debe estar feliz porque todos los días le daba madera a Gareca, que por fin se fue. Omar. Sí, el hombre dijo que no se aguantaba más ese señor. Omar Gordillo Clavijo. ¿Cuántos dirán? Miren, 3 hechos importantes de la fecha. No pueden pasar desapercibidos. Aquí nos hacen puntual el tema. Patada voladora del defensa de Caldas a Sangoy en el primer gol. Ah, que entra y remata, pero no lo casó. Ah, aquí dice el que hubiera pasado si lo coge, no, pero no lo cogió. Segunda, fuera de lugar de 3 jugadores del Caldas después del tiro en el palo en el último minuto. El palo no habilita ni el juez, pero no hubo gol ahí, que fue la que usted dijo que era casi gana en el partido ahí. Sí. Y el caso de Fernández. Bueno. Carlos Andrés Morales, el tema de Santa Fe básicamente ocurrió lo que usted predijo, un equipo descompensado y vulnerable y un arquero de categoría. Lo que sí quiero rescatar la sinceridad y honestidad de Gareca al pasar su carta de renuncia y reconocer que no pudo más con esta nómina. Este señor pide, por favor, esto hay que trasladarlo a la dirección de la cadena, que tiene problemas en al sur de Bolívar, parece, que escuche, sí, al sur de Bolívar, que dependen de Caracol Barranquilla, que por favor, a ver qué se puede solucionar. Jean-Paul Rubiano, que comparte con nosotros lo que dijimos de los jugadores que salen de la ropa, que dejan inferioridad a sus equipos, perjudicándoles seriamente. Me pregunta, ¿es la FIFA o la Comisión de Penas de Fútbol no se está demorando para tomar medidas serias para evitar estos escándalos? Yo creo que es hora de que se pongan serios. Hola, el caso de Mao Molina, el caso de Fernández, no. Quien hasta el año anterior se desempeñó como narrador deportivo en La Voz de Armenia. No, no tenía ni idea. No tenía idea, fue sepultado en su natal Cali. Oscar Julián Vergara, aplaudo la dignidad de Gareca, pero también se tienen que ir 3 o 4 jugadores que se le pararon. Montoya entre otros, y que Méndez, que está abiertamente en contra de la gente apoyando a Carabalí y siempre con declaraciones que va a vender jugadores porque la gente no va, pues que los venda a todos, inclusive apreciado que se muere de susto cuando va a jugar un clásico. Es curioso lo de Leider, ¿no? Ah, Iván, cada aquí vez está. Que viene un clásico, Leider se hace expulsar. Javier Londoño nos aclara el caso del panameño Sánchez, se llama Luis Carlos y jugó en Cúcuta, Santa Fe y Envigado, nunca en el Pereira. Bueno, panameño Sánchez. Y el último Ortiz que te, el último correo. El correo que tengo, Andrés Ortiz. He escuchado en varios medios que las taquillas de los clásicos de Bogotá van a ser compartidas. Sí. Claro está que con esa medida el único ganador es Santa Fe, porque nosotros los hinchas de Millonarios somos más grandes, don Iván. Pero la pregunta es, ¿dónde vamos a adquirir las boletas? ¿En el mismo expendio? Por ejemplo, para el clásico que viene el local de Santa Fe, esa boletería se considera solo los expendios de Santa Fe. Déjeme cerrar con un señor, César Augusto Corredor, que nos manda las alineaciones. En todos los expendios se van a conseguir. Estadio a las 3:30 a ver el clásico. Y la alineación del Inter de Milán, la típica era Sarti, Burniz, Guarneri, Facchetti, Tañín, Piqui, Jair, Mazzola, Milán y Luis Suárez Corso. Y el Milán contra Nacional, ¿se acuerda que alguien había preguntado? Sí. Jugó Gali, el arquero. Pablo Montoya. En el 2007, Montoya pasa a la NASCAR Nexto Cup. Y todas las carreras en vivo y en exclusivo las puedes... Regresa el pulso del fútbol de Caracol Radio. Iván, antes de cumplir con los compromisos comerciales de nuestros espacios, tengo la foto aquí en la mano. ¿De quién tiene? Del Deportivo Pereira del 80. Ah, bueno, a propósito del Pereira. A ver, el 80. Parados de izquierda a derecha en defensa, Álvaro Contreras.
¿Qué pasó por el Deportivo Cali por el Cúcuta? Muchacho con motilón, saludo sí, para sí, él, trabajaba sí, con inferiores. Es un buen volante, un sí, buen marcador, un buen lateral. Pero sí, sabes que empezó como puntero derecho y terminó en sí, otro cuadro. Terminó, empezó, sí. Henry Biafara, que entiendo vive una situación muy difícil en Pereira. Era un muy buen zaguero y estuvo en las elecciones y pasó por el América. Lo llevó el médico Ochoa. Sí. Alcides Sosa, un defensa central paraguayo, capitán de selecciones de Paraguay, que había jugado en el Guaraní de Asunción. En el Guaraní, ese Alcides Sosa no, yo creo que jugó en el Olimpia, Hernán. Ese Alcides Sosa fue de aquella formación de Olimpia, sí, que jugó Copa Libertadores de América, eran dos Sosas. Sí, sí. Estuvo con Hugo Ever Almeida. Sí, sí. E hizo parte de la selección paraguaya que en 1975... ¿Ganó? No, el día de la batalla en Defensores del Chaco, ese día jugaba Alcides Sosa en ese equipo. Está, tenía un hermano, ¿cómo llamaba? Flaminio Sosa. Flaminio Sosa, sí. Benjamín, el Mincho Cardona, un ¿qué hombre? Se hizo Mincho, hombre, vive, rapidísimo. Vive en Pereira, puntero espectacular derecho. Había salido en una selección Colombia, Mincho, sí, ¿no? Una juvenil. Sí. Tuvo un problema, una enfermedad, después se recuperó, pero bueno. El Cacho Quiroga, que era, ese era de la cuerda a mí, un vago. Buen jugador. No, no, buen jugador, señor. Y el Dientón, ¿no? Ese es el Dientón. El Dientón, pero, Cacho pues, Quiroga. Hoy en la cancha ya más. ¿Dónde más jugó Cacho Quiroga en Colombia? En Medellín, no. Sí, creo que, pasó por el Medellín. Y sí, después estuvo en Ecuador. Sí. El turco desaparecido, Farid Perchi. Ah, ya. Calena. Volante de marca, del Cali, del Quindío. Pasó en Junior. En el orden abajo, no hay sino 11 en esta foto. Está el Chiqui Aguirre, un punterito izquierdo rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo era el Chiqui Aguirre. Jugó en sí, el Tolima, después me lo encontré viviendo en Los Ángeles y no sé si está en Pereira. El Ratón Echeverry, Gonzalo. Otro rapidísimo. Jugó también el Tolima. Era un equipo de delanteros rápidos, enanos. Sí. Claro, claro que este ratoncito jugaba de lateral. Sí. Hugo Horacio Londero en Cúcuta está hoy. El flaco Sergio Sierra. Oye, ese era clase. Oiga, sí, era muy bueno. Y Roberto Vasco, que era ese el arquero. Ese equipo era muy bueno. Tapaba Vasco, jugaba Sosa, en los volantes de marca. Y viese bueno, el medio campo eran Farid. No, el medio campo era Farid, el más retrasado. El Cacho Quiroga y Sergio Sierra. Jugaba con tres. Qué bueno. El equipo era bueno. Y jugaba con dos punteros, un puntero derecho. No me va a preguntar izquierdo, el técnico porque no sé quién era. Ya en el 80. Antes de que me empiece usted para bananear ahí. Ya nos escribirán de Pereira, Pedro León nos va a contar. Señor, no, ¿sabe quién nos escribe? Danilo, que tiene toda la historia del Pereira. El libro del Pereira está eso, hombre, busquen el libro del Pereira. Y verá quién es el libro del... Ahí, cuéntelo. Pero... Encuéntelo, hombre, antes de finalizar el programa. Vérmele. Bueno, sí, pero ¿sabe qué? No se olvide que hoy es martes. Y los martes son de Harinera del Valle. ¿No era Pancho Ormazábal el técnico de ese equipo? No, Pancho trabajó en el 74. Bueno, rendidores 20 puntos, Blas Pérez del Cúcuta. Hoy llegó Blas, goleador del Cúcuta. Lincarlo Henry del Cúcuta. Otro que se arrimó. Gerson González. El carro bomberos. No. Yes. Leonard Pajoy, que le está rendiendo a un muchacho. Sí. ¿Ese muchacho de dónde saldría? ¿Es del Chocó? No, ¿el Chocó es? No, bueno, le voy a abrir mañana, tengo el dato de Leonard Pajoy. Neider Morantes, antes de que se haga echar. Medellín. Sí. Este juega bien. Diego Coches del Pereira. El argentino juega bien. Juega bien. Eduard Jiménez del Bucaramanga. Que marcó gol de penalti. Juan Fernando Rebolledo del Pasto. Hola, pero ahí va, todos están estacionados en 20 puntos. En 20, nadie. Agustín Julio del Tolima. Sí. Jorge Perlaza del Quindío. Sí. Camilo Zúñiga de Nacional. Sí. Ricardo Siciliano de Millonarios. El mejor jugador que tiene el Cali en este momento, Caracho Domínguez y Juan Carlos Mosquera del Huila. Qué pocos delanteros, ¿no? A ver, Blas Pérez uno. Uno, que es panameño. Pajoy dos. Sí. Jiménez tres. ¿Jiménez es delantero? Sí, bueno. Perlaza 4. Ese es delantero, 4. ¿Y el de...? ¿El de Luis La Mosquera de pronto? No. No estoy seguro que sea delantero, muchacho. Pero muy porque si ya no es volante, Domínguez es volante. No, ahí no hay muchos. Bueno, pero hay un arquero, Agustín Julio. Señores, este mensaje y continuamos. Señores panaderos clientes de Haz de Oros, queremos hacerles algunas preguntas. ¿A dónde llaman si tienen alguna duda? 01-8051-4020. ¿Y si necesitan ayuda? 01-8051-4020. ¿Y si se sienten solos? 8051-4020. Y si quieren recibir un servicio de lujo de expertos asesores, llame gratis a la línea amiga de oro 018051-4020. Harina de trigo de oro. Rinde, rinde, rinde que da gusto. Bueno, Iván, Hernán apareció hoy en casi toda la prensa de España. Sí. Y Amaranto Perea. El defensa. Se ve que ayer salió y habló con los medios, porque ellos lo van rotando. Sí, sí. Perea, dos puntos, comillas, no podemos caer dentro del folclorismo de la afición.
y dice que ve comprometido al equipo, cree que conseguirá cosas importantes. Dice Perea, en la plantilla hay muy buenos nombres, pero ahora hay que hacer un equipo. Siempre lo más importante dentro del campo es la unión, y esto hace quizás que haya un equipo más fuerte o más débil. Reconoció que siempre se han fichado buenos jugadores en el Atlético, aunque recordó que se han quedado con el propósito de entrar a Europa en el camino. Dijo que hay 23 o 24 futbolistas que cualquiera puede actuar. Queremos ganarle al Valencia, pero no podemos pensar que si lo hacemos estamos en Liga de Campeones. Y todos los periódicos reprodujeron las declaraciones de Perea. Que me parecían bien, bien puestas, bien juiciosas. Sí, sí, sí. Permítame que tenemos que celebrar, hay que celebrar que hoy la Copa Nissan Sudamericana tiene dos compromisos. A primera hora jugarán Libertad de Asunción recibiendo en Defensores del Chaco, que es el equipo clasificado de los paraguayos, con Nacional de Montevideo, el equipo clasificado de los uruguayos. Y tenemos al Deportes Tolima, equipo clasificado por Colombia, frente a Mineros de Guyana, equipo clasificado por Venezuela. Y hablando del Tolima y de Mineros, está a esta hora José Alberto Ortiz con un informe de las novedades que puede traer este partido. ¿No vamos a celebrar? Presentémoslo. Bueno, entonces presentémoslo para que don Ortiz entre de inmediato. ¿Qué vamos a celebrar, colombiano? Con cerveza Águila. A ver, don José Alberto. Doctor Peláez, don Iván, muy buenas tardes para ustedes y para los oyentes. El partido comenzará a las 8:30 de la noche y será dirigido por terna arbitral peruana en cabeza de Víctor Rivera. Profesor Bernal, bienvenido al Pulso del Fútbol. ¿Está optimista su equipo para el juego de esta noche? Sí, primero que todo, buenas tardes al doctor Hernán, a don Iván. El optimismo, bueno. Esta familia se ha fortalecido porque, pues, previo a la eliminatoria que hubo con Medellín, jugamos dos partidos claves que nos dieron ritmo, Cali y Atlético Nacional. Tuvimos suerte ahí porque tuvimos partidos previos a la competencia suramericana de alta exigencia. Hicimos un buen fútbol y lo estamos sosteniendo, o estamos tratando de sostenerlo. Por lo tanto, hay una buena psiqui del grupo. ¿Ya tiene, profe, definida la formación para esta noche? Sí, claro. Está Julio en el pórtico, lateral derecho Vallejo, defensa centrales Daniel Briceño, Cuenú, y lateral izquierdo Maturana. Volantes de primera estará Dumar, en compañía de Juan Carlos Escobar, Anchico, Charria. Igualmente en la parte ofensiva, entonces estará Chihuiro, el popular Quintero, en compañía de Oscar Briceño. Ese sería el grupo titular. Muy amable el técnico Jorge Luis Bernal de Deportes Tolima. Mineros anuncia a Carlos Salazar, Ernesto Tortoledo, Domingo López, Carlos García, Joymer Segovia, Jono Coró, quien es colombiano, José Duno, Jarrín García, Guillermo Santo, Charles Sousa Chad, brasileño, y el goleador histórico venezolano Juan García, quien acumula 233 goles en su país. José Alberto Ortiz, desde Ibagué para el Pulso del Fútbol. Gracias, hombre. No había yo ese dato, Iván, de Juan García. El goleador entonces de yo no Venezuela. Sabía ese dato tampoco, goleador de Venezuela, vea. ¿Le parece que erremos la sección? Sí, señor, y agradezcámosle al doctor, al técnico, al muy señor. Amable, muy amable, muy querido, muy gustoso que dijo. La psiquis, estamos comprometidos, señor. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Celebrar con Águila solo vale 950 pesos. Porque donde hay una águila, hay una celebración. Celebra, colombiano. Bavaria te invita a vivir responsablemente. Bueno, me encontré algo bien interesante. ¿Qué se encontró? En la Gaceta dello Sport, el periódico rosadito de Italia, aparece una declaración de Materazzi, donde sí. Él cuenta qué fue lo que le dijo a Zidane. Ah, ya confesó. Ya confesó, sí, hijo. Lo agarró de la camiseta, Zidane se volteó y le dijo, ¿quieres la camiseta? Te la regalo al final del partido. Hasta ahí va bien, todo muy normal. Entonces Zidane Materazzi le dijo, prefiero la de tu hermana. Ah, no, ya le embarró. Sí, pero le agregó algo. Cuidado. Sí, no lo puedo decir acá. No lo entonces puede. Ese fue el motivo por el cual Zidane le reaccionó. Dio, pero no es motivo tampoco para desechar una final del Mundial. Pero hoy está peor el tema. Resulta que Italia y Francia juegan esta semana. Mañana. En París. En París, sí, revancha el Mundial. Entonces, eliminatorias de la Eurocopa. Entonces, Materazzi en un acto de optimismo dice, espero que venga Zidane y me presente excusas. Que se quede sentado, que va para allá. Zidane. Sí, no, ya va. Ya va. Muy bien. Bueno, ¿vio la foto hoy de Tevez y Mascherano?
ya presentándose con West Ham United. Le cambiaron, en Corinthians jugaba con el nombre Carlitos, aquí le pusieron Tevez, y saltó un jugador que no los quería, Carlos Alberto, un delantero de Corinthians, y dijo, ese par son desagradecidos, aquí los tratamos bien, si fueron sin decir adiós, bueno, se les pegó la taquiada, pero ese, ya... Ese está haciendo mérito para que lo pongan todos los partidos de titular, porque sí. Como le odia a los argentinos, cualquiera que ayude a darle madera a los argentinos, ese va bueno, bien. Pero Iván, crece el tema de West Ham. Sí, y crece la investigación de la FIFA y las dudas sobre qué hay en el fondo. Hoy preguntan, bueno, ¿quién es el dueño del West Ham? Dicen que por debajo de cuerda pagaron, pero es que como debajo de cuerda pagaría 60 millones de libras, ¿fue? ¿O de dólares? No, de dólares, o de euros. Pero es que el tema está en que ellos aportan a... los dos jugadores. MSI aporta a Mascherano y a Tebas, y a Tevez. Sí. Los valora en 60 millones y eso entran en las cuentas. Ajá. Ya de entrada les van dando garrote a los nuevos dueños, a los otros dueños. Y el día que se vayan los sacan de los libros. Sí. Lo cierto es que, para ubicarnos un poco, yo no sabía, ese equipo de West Ham está en una zona de trabajo, una zona industrial de Londres. De Hammers, los martillos. Por eso en el escudo están dos martillos, porque significa que gente trabajadora, la del West Ham. Pero oí una optimista declaración de ese Gerosian, ¿es que se llama? Sí. Este equipo en unos años va a ser como el Chelsea. Algún día, pues tiene un ruso grande, Berezovsky detrás. Pero... óigame, lo que no cuadra parece ser la importancia que le dan los brasileros al tema de la Recopa. El técnico de Sao Paulo, Mauricio Ramalho, dijo, a mí ese torneo no me interesa. Dijo así, ¿no? Sí, dijo, a mí ese torneo no me interesa, la tal Copa Recopa no le me interesa. Le interesa el local, ¿no? Me interesa el torneo local, juego el domingo contra Corinthians, y a eso es a lo que le estoy poniendo atención. Saltó de inmediato el vicepresidente del club y le dijo, interesa la Recopa. Señor Ramalho, interesa la Recopa, es un torneo importante programado por la Confederación, queremos tener ese título en la vitrina y eso nos da salida de jugadores, o sea que hay problema entre directivos y Mauricio Ramalho. Sí, porque Ramalho quería llevar un equipo medio mixto, medio suplente a Buenos Aires. Pero ya le dieron la orden, tiene que ir con todo. Óigame, Iván, vi que el Barcelona de España... pausa, cuando se va a referir el gran Barcelona, a partir de la fecha cuando se va a hablar del Barcelona, dice el gran Barcelona. Usted está como el ministro de defensa. No, por favor, no me compare con ese señor. Excelentísimo señor Mejía, mire, Barcelona hizo un convenio con el Arsenal, nuestro amigo Alfaro. Sí. Pero están pintados. Resulta que sacan la foto donde Laporta, el presidente de Barcelona, luce la camiseta del Arsenal, del Arsenal de Sarandí. Y el señor de Grondona, el hijo, tiene la camiseta de Barcelona. Y a la espalda se ve un perfil, ¿no? Y entonces preguntan, ¿a qué no saben de quién es ese perfil? Pues don Julio Grondona, el mandamás, fue el que convenció a Barcelona de que invirtiera en ese equipo modesto de Argentina. En ese equipo, me vi una cosa en Fox interesantísima. El presidente del tal Atlas. Hola, ¿cuándo vendrá a Colombia? ¿Cuándo vendrá un equipo a Colombia? El Barcelona, el Real, alguien a hacer plata, algo. Hernán, ¿con qué plata va a traer el Barcelona? Pero que vengan y hagan operaciones, negocios. Ah, ya. Inversiones. ¿Nada? Ya, ya. El presidente de ese Atlas, el equipo presidente del reality de Fox. Ah, sí. Entonces lo pusieron con Macri. Y Macri le dijo, te felicito, has subido notablemente la hinchada. Y le dice el presidente, le dijo, sí, antes llamaban 50, ahora llaman 52. Hombre, pero vean lo que es el fútbol, lo que es el ojo de los equipos europeos. Definitivamente nosotros en Sudamérica dependemos de ellos. Hay un jugador de apenas 16 años, Maximiliano Oliva, un defensa de River Plate de la tercera o de la cuarta. Ese muchacho lo tuvieron en prueba en el Chelsea durante 10 días. Jugó inclusive los amistosos. El muchachito se regresó y parece que la oferta apenas es de $1,000,000+. Pero lo que digo es esto, Iván. Los equipos ingleses, los italianos, los españoles, cuando uno menos se da cuenta... Están en el negocio, Hernán. No, y tienen aquí, como dicen los del béisbol, scouts. Mirando, saben mirando. ¿Para dónde van? Están permanentemente moviéndose los mexicanos todos. Hola. Lo único como nosotros. Es que no. ¿Qué podemos hacer, dígame? ¿Qué podemos hacer? Se fue nuestro amigo Mauricio Romerito, ¿no, Romero? Se fue, sí, para... Castellón. Pero yo no sabía que tenía pasaporte. Por fin van a procesar a un directivo por corrupto. ¿Dónde? Van a procesar a un directivo por robarse las retenciones en la fuente. Van a procesar a un directivo porque se robó la plata que le daba el plantel y nunca lo aportó a la seguridad social.
Aclaro a los oyentes, no es en Colombia ese caso. Por supuesto que no es en Colombia. Ah, bueno. Ahora sí. Se trata de Eduardo López, el presidente de News All Boys, considerado bandi de viejos tiempos. Ese fue el que quiso llevar una vez al pie de Valderrama. Claro, y apenas el pibe fue por ahí, lo vio, dijo, no, yo con este no, con este llegó, no me meto. No, apenas llegó, le cambiaron las cifras, dijo, no, yo me devuelvo aquí. Comillas, retención indebida de impuestos y por no abonar al fisco, aporte y retenciones de... Eso es en Argentina. Sí, en Argentina. Claro que aquí ha pasado, Hernán. Aquí hubo una época en que Millonarios le retenía a los jugadores y no pagaba. Y no pagaba el seguro social. No solamente... En el mandato de Franco, eso quedó en balances y por eso le hicieron a Franco en la asamblea su problema. Le quiero decir que no solamente Millonarios, muchas empresas que no tienen nada que ver con el fútbol hacen eso, le descuentan al empleado y no le pagan al seguro. Se hacen los locos, trabajan la plata y después se la entregan al seguro. La diferencia es que a Eduardo López le hicieron juicio. Ah, en Argentina. En Argentina. Ya. Señor, ¿sabe qué? Permítame una pausa en el pulso. Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio. No son muchas veces las que usted tiene la razón, pero esta vez sí la tiene. No, con usted nunca. No. Es más fácil que usted le dé la razón a su señora que me la dé a mí. No, mire, no, tiene usted razón. En el libro que publica nuestro amigo Danilo Gómez, que se llama 60 años de historia, gol del Pereira, en la página 88 dice, 1980, fue el segundo año para los nuevos administradores del equipo comandados por don Joe Arenas. Claro, Joe Arenas, Y también fue la segunda temporada consecutiva para el técnico Francisco Ormazábal. Ajá. O sea que Ormazábal estuvo en el 81 también, en el 79, perdón. Sí, señor. Bueno, ahí está, entonces era el técnico, el señor... Hola, Iván, y ya está otra foto. A ver, a Contreras se lo dije, pero estaba el Moño Muñoz en otra foto. Ah, sí, estaba había llegado el Cali. Alfonso Cardona, que era un samario. Ese no me acuerdo. Estaba... No, y los demás están todos. Sí. Los que le dije. Muy bien. Bueno, a propósito de locales... Sí. En el diario El País de la ciudad de Cali. Sí, señor. Una niña cuyo nombre no, pues no la conozco periodísticamente, le hace un reportaje a Oscar Ignacio Martán. Sí. Y lo grave es que en la primera línea dice, recién llegado al comité ejecutivo el directivo Oscar Astudillo, lo confundió. Se le fueron todas las de caminar, que corrijan por favor en el diario El País. ¿Y qué dice Martán? Martán dice, estamos proponiendo y vamos a proponer dos descensos directos. Ahora y hay dos ascensos directos. Un momentico, ahorita es decir, ahora hay un descenso. Sí, sí, es decir, lo que propone Martán para defender la B es que no haya más el cuento del promedio, nada, descensos directos y ascensos directos. Ya me parece que es lo más sano. O sea, que se fuera el 18 y el 17 directos y suban el 1 y el 2 de la B. Sí, señor, eso es lo que quiere Martán, me parece muy bien. Mañana el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Ah, sí, usted dijo. Me anticipo a pronosticarle que le van a aceptar la renuncia a la infame comisión arbitral que nos ha manejado durante el último año y medio. Pues muy bien. Que se vayan. Bueno, señor. Que se vayan ellos con sus sobachaquetas de cabecera y que saquen del edificio de la Federación a Bedoya, a Aristizábal, al otro señor. Aclare que no es a Luis Bedoya. No, don Luis, el nuevo. Pero que saquen a todos esos miembros del comité técnico que están viendo cómo cuadran para mandar sus amiguetes de árbitro FIFA. Hola. Fuera ellos, fuera. Hablábamos hace un momento de las compras de Europa. Pues hoy un equipo polaco, el Lech Poznań, si no le entrega a un equipo peruano $120,000, no se queda con el jugador Henry Quinteros, que es de la selección peruana, que viajó el sábado. Pero ese caso me parece mucho al de Roger Cambindo, que fue hasta allá y se devolvió porque no pagaban. Ajá, bueno. Y algunos se van para Croacia. Bueno, declaración de Basile cuando llegó ayer con la selección a Buenos Aires. ¿Qué dijo? Le preguntaron, bueno, ¿usted va a seguir confiando en Riquelme? Me dijo, es un problema mío. Si a vos no te gusta Riquelme, a mí sí. Pero es que con Basile hay una cosa increíble que contarle, Iván. Yo sinceramente no creo que ese señor con esa voz ronca de tomador de aguardiente. Pero pare. Y en Argentina, un aguardiente, ese hombre debe chupar whisky con hielo toda la noche, fuma toda la noche. Sí, está bien. A usted le debe encantar ese técnico, está ¿verdad? Bien. Pero ese técnico en Boca Juniors lo ganó todo, señor. Y el equipo que tienen hoy en Boca. Y le voy a contar algo más. ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención? Le leí una columna a Víctor Hugo Morales. Y Morales dice que la primera recomendación de Basile es: no más táctica, vamos a esa pura técnica. No trabaja táctica. No, técnico vagonio de los que le gusta a usted. Aquí en Colombia hay una cantidad de técnicos que saben táctica y llegan y se desinflan. Así que eso depende de los jugadores. Si los jugadores le paran bolas al tipo y quieren ayudarlo, lo saca. Pero dijo que a Riquelme lo tenía, pero que a él le gustaba. Lo va a defender.
Óigame, la que yo no sabía era la de William Galás, hombre. Esa me pareció rarísimo. ¿El francés? El francés que pertenece al Chelsea, que pasó al Arsenal. Sí, pero el día. Entonces resulta que ahora el Chelsea salió a contar que Galás amenazó a Mourinho. Dijo, usted no me deja vender y yo le voy a marcar autogoles. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? Sí, si no me traspasa. Pero Galás declaró, dijo, no, ¿cómo le ocurre? Estaba forzando su salida y se fue. Yo creo que eso es posible. Ese Mourinho es como, no tiene así como muchos amigos los que se van, ¿no? Mourinho no. Sí. Ya. Y hay problemas para otro técnico. ¿Quién? Lagerbach, el técnico de la selección de Suecia. También lo tamborean. Que le dio permiso a Melber, el defensor. Sí. Defensor, a Ibrahimovic y a Wilhelmsson. Señor. Que cumplía años, le llegaron 4 horas tarde y los echó de la selección. En Ibrahimovic. Ibrahimovic, Melber y Wilhelmsson. Allá también se quedan sin respetador entonces. Señor. Oígame, ¿usted sabe el dato? No. 340 millones de euros es el dinero que los clubes ingleses recibirán en conjunto para esta temporada. 620 millones de euros es la recaudación global del fútbol de Inglaterra por venta de abonos y entradas. 2.000 millones de euros son los ingleses globales, señor, estimados para la Liga de Inglaterra en la temporada 2006-2007. No, mucho más que en Italia, mucho más que en España. No es justo ese comentario. ¿La segunda liga sabe cuál es? No, mire. La Bundesliga. No es justo ese comentario, porque a esta hora la gente está contando la platica del corrientazo y usted hablando de 600 y pico millones. La cita es para mañana. A la 1:07 aquí en el Pulso del Fútbol y claro, en Caracol.